Yo desgasté mis caderas, esta más que esta, la izquierda fue la primera que me quitaron, pero la quitaron plana, totalmente plano, o sea, te cortan el fémur que entra dentro de la cadera, lo cortan y ahí le hacen un hoyo y ahí te meten clink, 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 como peinecito, el cual abraza un callo que hizo mi cuerpo. Y son caderas carísimas, cuestan $40,000 cada una. Y si me muero, ¿saben qué quiero? Quiero que me incineren y se las heredo a alguien, porque me encantaría que alguien tuviera mis caderas. Yo ya soy donadora de todo. Si quieren mi hígado, también se los regalo. ¿Quieren mi riñón? Se los regalo. También tengo titanio, tengo de todo. Tengo de todo yo aquí adentro, pero la verdad es que las de titanio me han salido buenas, ¿eh? Porque puedo volver a bailar hasta en puntitas. Puedo hacer lo que yo quiera, como yo quiera, a la hora que yo quiera. Mis pompas, la verdad, estuvieron siempre bien. No necesitaba de nada. Entonces, ahí te das cuenta de que sí hay un engaño, de que sí hay una manipulación, de que sí hay un, ay, con una inyección de un lado y del otro, te la hacemos. Hay gente que se lo han puesto en los senos, en la cara, en los genitales, aparte de los glúteos. Entonces, imagínate tú, ¿no? Que un día te levantes y digas, ¿qué onda? Sin cara. O lo demás, ¿no? No pensé, jamás se acabó. Sí me cansé un día, sí, un día le dije a mi papá, ya suelto la toalla, ya me harté. Y me dijo, espérate, te quiero pasar a alguien. Y me pone al público. Entonces como que me entró vida por los oídos y salí del hospital. Y ese sonido es el más bello de mi vida. Ese sonido es la mejor droga del mundo. Ese grito, esa conexión, ese aplauso, híjole, man. Pero tengo aquí una calaca, que es una calavera de azúcar, porque no me morí. Yo no le tengo miedo a morir, pero yo sabía que ese no era mi momento de morir. Y yo sabía que no me tocaba. No quise pensar en la muerte jamás. Jamás hablé de la muerte. Es más, firmé una carta. Porque me decían, es que nadie te quiere tocar hasta que tú les quites la responsabilidad. Y uno de los directores del hospital me dijo, tú eres valiente. Le digo, es que lo tengo que ser. Siempre he sido valiente. Siempre he sacado la casta. Siempre he visto más allá de los ojos de los que ya no sabían qué hacer. Tuve que vivir esto para ayudar a alguien a salir adelante, para que no se metan en el mismo hoyo que yo me metí. Para algo, yo siento que por algo Dios me da vida y por algo Dios me da creatividad para hacer canciones y para poder dar un mensaje positivo. Yo sí he tocado mi fondo, pues excesos ya vienen con el éxito, ¿no? Yo ni los invitaba, llegaban solos. El rock and roll pues también siempre ha estado de la mano del alcohol, de las drogas. Vas a buscar gente mala, que te chupa la sangre, que te chupa la energía, que te chupa el dinero.